Déjame salir. ¿Qué haces ahí? Ábreme. Ábreme. ¿Quién eres? Ábreme. ¿Quién eres? ¡Ábreme! Los ojos de aquel niño se pusieron en blanco y comenzaron a brillar intensamente. There's something horrible happening in my house. Something awful happened here, Ed. What is it? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo me llamo Leo Sandoval. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas en mis redes sociales. Aquí repite para mi YouTube, recuerden que en la cajita de descripciones tengo mi Instagram, mi Facebook, mi Google Plus. Por favor chicos, suscríbanse, les va a encantar. Y pues bueno, hoy traigo un video bien padre, ese video que me han estado pidiendo desde hace algunas semanas. Es el video del Día de Muertos, video de historias personales, historias paranormales. Y bien, ¿a quién tengo aquí para que me esté acompañando hoy, en el día de hoy? Una de mis monas antiguas, que estas chicas, para que les den un poquito más de miedo, este pelo que esta mona tiene es pelo humano. Estas monas son de los 1900, me parece. Estas monas son de Alemania, así que tiene pelo real, pelo humano, no sé de quién sería, pero es una de mis monas más antiguas que tengo. Tengo tres muy antiguas, así que me voy a acompañar en esta historia de hoy, que se las voy a contar. Déjenla, pongo aquí para que me acompañe. Bueno chicas, pues esta historia que les traigo hoy, uy, se movió la cámara, sorry. Esta historia que les traigo hoy es bien padre. Ya saben que les he estado contando las historias de mi hermana, porque desde ahí comienza nuestras experiencias paranormales hasta el día de hoy. Así que tengo que contarles su historia primero y luego ya cuando termine con ella, pues ya me paso con mis experiencias para que sepan todo lo que me ha pasado. Voy a contárselas primero y luego pongo un pedacito del audio para que escuchen de su propia boca cómo la cuenta y para que se emocionen mejor. Pues bueno, esta historia también pasó en Zacatecas, que fue allá en México. Ya saben que yo viví ahí muchos años en Zacatecas. Así que chicos, pues miren, mi hermana me cuenta que hace muchos años, cuando ella tenía como unos 13 años o 14 años, en México, no sé si se acuerden que las paredes hacían unas ventanitas bien chiquitas, así chiquititas, donde ponían santos. Eran ventanas que no podías salir tú por ahí porque estaban muy pequeñitas, eran de este tamaño, así chiquitas. No cabía nada más que santos o alguna fotografía por ahí. Pues nosotros teníamos un cuarto ahí que... yo creo que yo todavía no nacía, porque si mi mamá tenía 13, no, todavía no nacía yo. Ese cuarto, se quedaban todos ahí. Dice mi hermana, porque mi hermana se despierta hasta con el sonido de un ratón. Si se cae una mosca, con eso se despierta. Así que, dice que en la madrugada, ella escuchó muchos ruidos atrás. Ya ven que en México, pues, se usan mucho los corrales. Atrás de mi casa había un corral muy viejo. Como les dije, no sé si les conté en la historia anterior, que por ahí se cuenta que pasaban gente con dinero, gente de los bancos de allá en aquellos tiempos, y pues los asaltaban, y pues por ahí los mataban para quitarles el dinero, ¿verdad? Por ahí también se cuenta que pasó Pancho Villa, me parece, con la revolución y toda esa cosa, pasó por ese rancho donde yo vivía. Mi hermana cuenta que era la madrugada, cuando empezó a escuchar muchos ruidos en el corral, como gente moviendo, alguien moviendo piedras. Ya ven que allá se utilizan mucho los potreros para cercar las casas. Pues nosotros teníamos un potrero allá, chicas y chicos. Pues dice que ella se asomó porque dijo, pues quién está a estas horas, ¿no? Haciendo tanto ruido a estas horas, ya es muy tarde, eran como las 3 de la mañana por ahí. Dice que cuando se asomó por la ventanita chiquita, dice que ella miró a un hombre con un sombrerote. Ya saben, como el sombrero de Pancho Villa, así grande, que se utilizaban antes en aquellos tiempos. Así lo vio. Este señor estaba moviendo piedras del potrero, como acomodándolo. No sé por qué, ni sé para qué. Mi hermana pensó que era mi abuelito, porque mi abuelito pues era de esos señores que usaban de esos sombrerotes así mexicanos grandotes. Entonces pues no puso mucha atención. Miró a ese señor acomodando esas piedras. Y dice que al día siguiente, cuando amaneció, ella fue a donde miró a ese señor. Y había muchas pisadas, pero había pisadas de caballo, o sea, como la herradura del caballo, pero no había pisadas de hombre. Así que no entiende cómo había pisadas de caballo, pero no había pisadas de zapatos de una persona, ¿no? Y dice que después de que ella vio esto,
fui y le preguntó a mi abuelito, le dijo, oye, abuelito, usted, ¿qué estaba haciendo usted en la noche tan, tan tarde, acomodando el potrero cuando ya era muy, era demasiado tarde para que usted estuviera haciendo eso? Y mi abuelito le dijo, ¿cuándo, mija? ¿Cuándo fue que viste eso? Le dijo mi hermana, pues anoche, anoche fue cuando yo lo miré usted afuera moviendo las piedras del potrero. Dijo mi abuelito, no, mija, dice, yo no fui. Dice, yo estaba durmiendo esas horas, dice, no sé qué viste, dice, pero yo no era. ¿Cómo quieren los pelos que se le pusieron a mi hermana del miedo? No hay explicación de quién fue. Esos ranchos es de los ranchos que a las 2 de la mañana no hay nadie ni una mosca. Así que no había ninguna razón para que nadie no estuviera dentro de esta casa, o sea, de mi casa allá en México, acomodando piedras del potrero, ¿no? Y que mi hermana viera esas herraduras, esas pisadas de caballo, tampoco. Esa es una de las historias, chicas, de que mi abuelito le dijo a mi hermana, yo no fui, no sé quién viste, pero no era yo. Otra historia, cuenta mi hermana que fue también la subida de muerto. Ya saben que esa subida de muerto, que cómo nos pasa, que es el síndrome del sueño, que yo no creo en eso, en síndromes, ahora que me ha pasado tantas, tantas veces, no lo creo. Dice mi hermana que también eso pasó cuando, ahí en ese mismo cuarto que siempre pasaba esto, no sé qué pasaría allí en ese cuarto hace tantos años. Dice que estaba dormida cuando empezó que se le empezó a, sintió que se le empezó a dormir el cuerpo, ¿verdad? Igual, desde los pies hasta la punta de la cabeza que no te puedes mover nada. O sea, estás consciente, pero no te puedes mover. Ya me ha pasado a mí varias veces y no hay explicación. Y eso fue lo que pasó. Se empezó a dormir el cuerpo y dice que otra vez sintió a alguien hablándole en el lado izquierdo de su oído. No sé por qué siempre cuando eso pasa, alguien te habla en el lado izquierdo. Nunca es en el derecho, porque a mí también me pasó, pero es en el izquierdo. No sé por qué. Dice que escuchó a alguien hablándole, pero no entendió nada de nada. Haz de cuenta que escuchan ustedes la voz. Pero es al revés, no entienden lo que dice. Por más de que le quieras entender, es como un disco rayado. Pues me dice que cuando esa persona se quitó de donde estaba ella, como de la cama, dice que empezó a escuchar voces y en ese cuarto escuchó a una niña como de unos 6 años que le decía, sáquenme de aquí, dice, sácame de aquí, o sea, le decía a mi hermana, sácame de aquí, como quiere mi hermana que sin poderse mover. Dice que empezó a rezar, quería rezar. Cuando eso pasa, se te olvidan las oraciones, no puedes rezar. Hasta que dices malas palabras y hasta que dices que qué quieres, déjame en paz, es cuando se va. Así que no entiendo por qué el decir malas palabras o rezar cuando puedes es de que este síndrome del sueño se te quita. No lo entiendo, así que quién sabe. Y es lo que mi hermana escuchó cuando esta persona se le quitó del lado izquierdo. Empezó a escuchar a esta niña que le decía, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven, chicos? Así que pues, ya son dos historias que les estoy contando. Tuve muchas más historias. Recuerden que tienen que ver el video. Díganme qué les parecieron las historias. Si quieren más historias así. Todavía faltan como unas 4 historias. 3 o 4 hasta que yo llegue a mi experiencia paranormal personal para contársela, que esté bien emocionante. Bueno, chicos, creo que es todo. No se me asusten con doña, ¿cómo le pondremos? Doña Cleotilde, no se asusten. Es todo. Comenten abajo en los comentarios lo que opinan del video. Recuerden que los quiero mucho. Recuerden que les mando besos a cada uno de ustedes. Y nos vemos y hasta luego. Besotes. Les mando los besotes. La mano está chueca. Otra vez. No yo. Besotes, chicas, se me cuidan. Y comenten. Bye bye. Esa vez escuchaba yo ruidos en el corral. Ya ves que estaba una puerta, ¿verdad? Una puerta de palo así, y luego el potrero. Entonces me asomé por allí porque escuchaba ruidos y dije, ay, no voy a andar una vaca dentro o algún animal. Me asomé. Y igual estaba una luna así bien de esos lunotas así que se ve. Todo. Me asomé yo por el hoyo. Y estaba un señor de sombrero grande. Es como el que se llama mi abuelito. Sombrerote así. Acomodando él. Poniendo piedras en el potrero. Y dije yo.
abuelito está poniendo ahorita piedras, pues está muy noche. Uh-huh. Está muy noche, pero para que acomode el potrero, pero no, dije, pues a lo mejor como madrugada, así. Uh-huh. Y así quedó. Otro día me levanté y había de estos cascos de caballo, uh-huh, así como herraduras pesadas. Uh-huh. Ey, ahí, todo aquello. Pregunté a mi abuelito, abuelito, anoche usted estaba ahí arreglando el potrero. Dijo, no. ¿Qué sería? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué sería? No, no sé. Déjame salir, déjame salir. ¿Qué haces ahí? Ábreme, ábreme. ¿Quién eres? Ábreme. ¿Quién eres? Me acosté y luego la puerta estaba entreabierta, la del cuarto de arriba. Era en la noche, ¿no? Sí. La puerta estaba entreabierta y luego ya estaba así boca arriba. Y de repente sentí como se me empezó a dormir, pero desde los pies así, así para arriba. Se me empezó a dormir. Y luego... Pero la niña, ¿qué fue lo que dijo cuando lo escuchaste? ¿Qué decía? No, pues nomás decía, sácame de aquí, sácame de aquí. Uh-huh. Pero la voz de una niña, ¿no? Sí, sí, esa sí, sí era una niña. Pero esta cosa que se nos sube es un hombre, ¿verdad? Uno sabe que es un hombre. Sí. Porque la voz, aunque se escuche al revés, es la voz de un hombre. Sí. Pero no es un joven. No. Es un señor. Es un señor, sí. Luego no le entiendes. No le entiendes porque... Tío, que yo le preguntaba. Yo le dije que quién era y qué quería y sí me dijo. Aquí, mira, aquí la voz. Dijo, así, pero no lo entiendo. Esa fue la única vez que le preguntaste, ¿verdad? Sí. Pero no. Pues no sé. No sé qué querían y...